En este día de Pascua, los cristianos de todo el mundo se reúnen y proclaman, Aleluya, Cristo ha resucitado. Al recordar la historia de Pascua, recordamos que fue María Magdalena quien fue la primera en compartir las buenas nuevas de Cristo resucitado. Pero cuando ella encuentra a Jesús por primera vez, ella se sorprende y no lo conoce de inmediato. A pesar de que ella haya estado esperando y buscando a Jesús, en el Evangelio de Juan se nos recuerda que no fue hasta que Jesús la llamó por su nombre que entendió completamente la realidad del milagro, la resurrección que se ha llevado a cabo. Esta es la historia de la resurrección de Jesús, pero también es la historia de resurrección de ella. Así como Jesús, sin saberlo, se apareció a María. Jesús aparece en nuestras vidas en cualquier momento, pero no debemos esperar por eso, este momento. La resurrección de Cristo es nuestra invitación a buscar a Jesús en el mundo que nos rodea y en las personas que nos rodean. Debemos buscar a Jesús en los lugares donde menos esperamos encontrarlo, lugares desconocidos. Estamos invitados a realizar un mundo donde la realidad de la Pascua está sucediendo en cada momento de cada día. Mire a su alrededor, mire a ver la Pascua. Cuando abrimos nuestras propias tumbas, las tumbas de corazones y nuestras mentes al Señor resucitado, nos exponemos a la experiencia vulnerable de la resurrección. Así como María Magdalena encontró su fe y esperanza renovadas por la resurrección, es nuestra fe la que nos ayudará a encontrar a Dios en esos lugares desconocidos. Y a medida que continuamos construyendo nuestro viaje, esta experiencia de fe renovada guiará nuestras historias de resurrección que nos llevarán a la unidad con Dios. Entonces, en ese domingo de Pascua, mientras leemos el Evangelio de Juan y preparamos nuestras mentes y nuestros corazones para la venida del Espíritu Santo, vemos que la salvación de la creación aún está sobre nosotros. Solo cuando Jesús resucitó en nuestras vidas y en nuestras comunidades, la nueva creación realmente brotará. Esto es amor. Así es la vida. Esto es Pascua y es gloriosa.